El Aeropuerto Internacional de Miami habilitó hoy puntos de vacunación contra el COVID-19. Adriana Navarro se fue hasta allá. Muy buenas, así es. Desde hoy en el Aeropuerto Internacional de Miami están poniendo la vacuna contra el COVID-19 a pasajeros, trabajadores y a residentes de la Florida. Una buena opción para aquellos que quieran salir de viaje y también para los trabajadores del aeropuerto. Y llegar acá y todo ha sido súper rápido y súper fácil, entonces emocionada y al mismo tiempo, sí. El nuevo centro de vacunación en el Aeropuerto Internacional de Miami abre hoy 10 de mayo y estará administrando la primera dosis de la vacuna Pfizer hasta el 14 de mayo. La segunda dosis estará disponible desde el 1 al 4 de junio y también el 7 de junio. Hay 30.000 personas trabajando dentro del aeropuerto y también tenemos los negocios alrededor y es una conveniencia que significa que más gente van a tomar la vacuna. El centro está abierto desde las 8 de la mañana a las 4 de la tarde y no requiere cita previa. Aquí pueden vacunarse trabajadores del aeropuerto, pasajeros y residentes de la Florida. No había pensado en vacunarnos hoy día y menos llegando, ¿no? Me parece fabuloso que Estados Unidos, pues en un aeropuerto tú llegues y te vacunes, es lo mejor que puede haber. De hecho, incentiva el turismo, incentiva que la gente venga, se sienta seguro. O sea, te vende un aeropuerto seguro, te vende una ciudad segura. Es una muy buena iniciativa. Las dosis serán aplicadas en la terminal D, cuarto piso, puerta 1. También, ahí donde están, donde estacionan los taxistas, tenemos un lugar donde las personas pueden ir con sus carros para recibir esa vacuna. La alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levin Cava, aseguró que seguirán abriendo más centros de vacunación en el condado. Estamos haciendo por muchos lugares, en los malls, universidades, vamos a seguir con las escuelas secundarias, donde hay hoteles, donde hay gente esperando la vacuna, nosotros vamos a estar ahí. Precisamente hoy abrieron otro sitio de vacunación en el Dolphin Mall, donde aplicarán la primera y la segunda dosis de la vacuna Pfizer de 10 de la mañana a 8 de la noche. No requieren cita previa y para más información pueden llamar al 305-614-2014. Precisamente hoy anunciaron que no hay evidencias de que la vacuna Pfizer necesite modificaciones para ser eficaz contra las otras variantes del virus. La vacuna tiene una efectividad sobre las nuevas cepas que se están presentando, que es la brasilera, la británica y probablemente la nueva cepa de la India. Así de que esto es una gran ventaja porque si la vacuna dura más de lo que esperamos, que es un año, no va a ser necesario revacunarse con nuevas variantes. Y en este centro de vacunación del Aeropuerto Internacional de Miami no se necesita cita previa, pero pueden agilizar el proceso registrándose en el número de teléfono que estamos mostrando en estos momentos en pantalla. Soy Adriana Navarro para América Noticias.